feel so unsure. As I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes. There's no mind, a silver screen, hard to say goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feelings got for no rhythm. So it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better when you cheated, a friend. To waste the things that I'll be given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you. Entonces, ¡belleza! Como le dirían en Perijá, Juara Gañote. Ahí lo tenéis, maracucho. Ve qué molleja. Tú eres caraqueño. De Maracay. De Maracay, maracayero. Por eso maracayero. Es que tiene el talento, porque le llegó hasta Maracay. Me faltó el bo. Le llegó el talento. Maracayero. Muy buenas noches. Sí, le tocó hasta el maraca. Mira, yo hice eso ya. Niña. Perdón. A mí no me digas dámelo, dámelo así. Estoy en el aire. América. Para usted que está buscando los mejores accesorios para su teléfono celular, visita Sorayita, ahí en la tienda Metro PCS del Doral. Ahí estamos en el 4287 del Northwest 107 Avenida. Eso es Metro PCS del Doral, con los accesorios de última moda. No se vayan a guiar por el timbre curraco ese que está sonando, que es un invento del maestro. Porque ya no hay un celular que suene así. Ninguno, ninguno. Ni el de Carlos Mata, que es tan viejo, suena así. Digo, tan viejo, cuidado, tan viejo el celular. Mi hermano es un niño. Mi hermano es un niño. ¿Ah? El de Carlos Frick. El de Carlos Frick suena así, pero bueno, Carlos Frick tiene edad para eso. Seguimos con nuestro invitado. Yo quiero el afiche del show. Por favor. Ahí está el afiche del show. Entonces, el grupo por fin. Ahora ustedes se van a querer llamar Es de ahora en adelante o se siguen llamando EA. No, quedamos con EA. En honor a nuestra productora. Divine y Oscar Leal. Bueno, yo. Tú sabes que yo le peleé, hablando de eso, Oscar, yo le peleé tanto a mi hijo, porque mi hija, porque ella empezó a manejar DJs. Yo al principio no entendía la nota. Yo le decía, María Marina, pero ¿cómo puede vivir un desgraciado de agarrar los discos de los demás y sacarle real él? Se anuncian, coño, como si fuera un torero. Esta noche el DJ no sé qué vaina. Un tipo que lo que está poniendo disco ahí. Así era mi visión de la cosa. Claro. Y yo no sé cómo ustedes lograron imponer una profesión, porque es una profesión muy decente y hay que saberla hacer. Yo te voy a ser muy honesto. Mira, este boom de los DJ comenzó ya básicamente a finales del 2010, 2011, cuando David Guetta, que era un productor de radio, él descubre qué es lo que está sucediendo en el mercado. Pues él simplemente se dio cuenta que las disqueras quebraron. Todos estos artistas, raperos que se quedaron sin trabajo, pues obviamente no había una disquera que los representara. Y él se dedicó a hacer música electrónica y los ponía a ellos a cantar. Les decía, ustedes cantan, yo hago la melodía y mira tú dónde está hoy. Y claro, así volteó. Como decimos nosotros los DJs, en nuestro argot, volteó el mundo de los DJs. Claro, simplemente claro, le dio el protagonismo, porque yo recuerdo que en los 80, cuando yo comencé en todo esto, yo trabajaba en Miniteca. Como dicen los españoles, pinchabas discos. Pinchaba discos, y sí, era la discoteca tal, pero nunca nombraban el DJ de la discoteca. No, no, esa discoteca se baila rico. Así es. Y además el tipo debía tener la habilidad de mantener a la gente bailando. O sea, ¿cómo hago para seguirle subiendo la nota? ¿Cómo hago para dejarlo descansar un ratito? Pero ¿cómo tú sabes hago para volverlo a traer que a la pista? Los Fernández no eran de ese pensar. Yo trabajé muchos años con los Fernández. Yo los quiero mucho. ¿Y sabes lo que me decían? Me decían, mira, esto no es una competencia de aerobics. Ellos tienen que beber, así que siéntame. ¡Claro, claro! ¡Epa! ¿Y cuándo vienen a beber? Es verdad, es verdad. Entonces, era tontico el portugués, ¿no? Siéntamelo, es un gatico, pana. Sí, señor. Sí, es verdad. Bueno, te das cuenta toda esta la evolución de los DJs, donde comienzan a ser protagonistas. Ya no es, por decirte, ya no era Whitney Houston, ahora era el DJ tal. Claro, claro. Featuring Whitney Houston. Claro.
Porque o sea, además siempre es featuring un artista. Sí. Sí, generalmente. Generalmente. A menos que el DJ sea productor y cante, que eso es algo que no está todavía muy concebido. Okay. Sin embargo, siempre buscas a alguien cuando tú tienes lo que llamamos nosotros la malicia de manejar el programa musical. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer para que suene y utilizas la voz del artista. Esa fusión es lo que hace lo que hoy por hoy son todos los artistas grandes a nivel mundial. Y además eso es un producto que ustedes, los empresarios, colocan en los sitios y funciona. Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay público para cada género y los DJs también tienen especializaciones en géneros musicales. Dentro de la música electrónica hay un montón de subgéneros, tantos que yo ni siquiera sé cuántos son, pero son muchos. Y hay seguidores para cada uno de esos géneros. Entonces, de repente quieren ir a una fiesta que sea bien tecno y van técnico. Entonces, hay uno que le gusta bailar más house, es otro ritmo. Y entonces, hay seguidores para cada tipo de DJ, ¿no? Nosotros en la fiesta del viernes, lo bueno es que vamos a tener un balance musical bien importante porque el viernes en Flamingo la gente va a poder, aunque la proporción debe ser más o menos 85-15 anglosajón versus latino, pero vamos a tener de todo un poco. ¿Tú sientes que van más anglos que latinos a Flamingo? ¿O para este espectáculo? Para este show, el repertorio que vamos a usar bastante más anglos. Oye, te vi, por ejemplo, tú cantas en castellano, tú cantaste en inglés porque... De hecho, tienes que verlo cantando, tienes que verlo cantando El Jardinero. Es algo impresionante como canta Toño, El Jardinero, de Wilfrido. Vamos a regresar con El Jardinero ahora, maestro, a la vuelta. ¿Sí? ¿Se puede? Gracias. Ya regresamos, queridos amigos, y a ustedes les ruego que acompañen a Yatsu y a George Harry. ¡Ey, George! Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es eso? Mi teléfono. ¿Eso funciona? Mi amor, conoce a ropa hasta donde llega la cobija. Pero aprovecha que estás acá, Sumicel Outlet. Aquí están todas las marcas y sobre todo a los mejores precios. Ahí vas a encontrar Nokia, Huawei, Apple, Samsung, todas, absolutamente todas, y precios de película. ¡Sale al pasado! Y llévate los mejores equipos desbloqueados a precios insuperables. Sumicel Outlet, ubicado dentro del Tompán del Doral, entre la 107 y la 41 del Northwest. Mira, pero esto no trae antena. Olvídate de esto. Pero no trae antena.